Buenas tardes. Es para mí una alegría inmensa poder presentar a Mauricio Ardila, que solamente y sin hacer juicios de valor, podría decir que es la persona más autorizada para hablar de temas acústicos en Colombia. Y les voy a contar por qué. Se formó como ingeniero de sonido e ingeniero electrónico en la Universidad de Miami, y después hizo estudios de maestría en la Universidad de Nueva York de psicoacústica. Posteriormente se fue a la ciudad de Chicago, donde hizo un doctorado en Music Cognition, en el proceso de teoría de procesos neurales. Y allí hizo estudios de doctorado. Pero además de eso es un gran amigo de hace mucho tiempo. Y dentro de su espacio de reflexión también está el espacio de el encuentro con la palabra, que tiene que ver mucho con lo que vamos a escuchar hoy. El encuentro con las comunidades indígenas, el encuentro con lo que significa o lo que podría significar eso en el tema sustancial de construir comunidad como deberíamos o como estamos haciendo aquí en la Facultad de Artes. Hoy en particular vamos a hablar sobre el tema del espacio sonoro. El espacio sonoro es la última frontera. Después de haber estudiado el tema de el sonido bidimensional, esta reflexión es la última frontera que habla sobre el espacio en particular y cómo afecta ese espacio al proceso de percepción estética y cómo el espacio sonoro en esa experiencia de percepción cognitiva afecta o nos invita o nos convoca de diferentes formas, en diferentes lugares, de diferentes maneras. Y esta es la reflexión que vamos a hacer ahora y vamos a escuchar a Mauricio Ardila. Quisiera dar las gracias a la facultad, al arquitecto Carlos Naranjo, por este espacio de conferencias. Es un espacio de reflexión por esta charla a Mauricio Ardila sobre la percepción, de la percepción de la cognición y por tenerlos a ustedes aquí hoy. Mil gracias por asistir. Buenas noches. Yo soy un desastre con los micrófonos, a pesar de que estoy siempre del otro lado. Entonces, de este lado soy un desastre, así que téngame cuidado. Primero, pues agradecer este espacio, la invitación del Departamento de la Facultad de Artes del Conservatorio Nacional. Pues no hay nada más hermoso que ver cómo nos convocamos para, como decimos en tradición, a tejer palabra. Espero que esto no sea, y siempre trato que no sea una cuestión de aquí para allá, sino que es una charla bastante interactiva, especialmente si vamos a hablar de percepción y de procesos de visuales y auditivos, pues evidentemente toca tener algo que mostrar y que escuchar. Porque a mí no me gustan mucho las presentaciones en PowerPoint, la verdad, se ha dicho. Gracias, Antonio, de nuevo. Yo quisiera añadir un poco a lo que Antonio empezó a comentando sobre esa última frontera del espacio sonoro. ¿Qué quiere decir eso? Porque si nos remontamos en la historia del sonido en general, no el sonido como cuestión técnica, como el sonido, no, el sonido es una realidad humana, vivimos sumergidos entre el sonido todo el tiempo, ¿no? Esta mañana en la entrevista de radio hablábamos sobre, es como si fuéramos peces, estuviéramos entre el agua todo el día, ¿no? Y no nos damos cuenta hasta que de pronto un día nos preguntamos, ah, es que hay sonido todo el tiempo.
¿Y qué está haciendo ese sonido? ¿Cómo es? ¿Qué es? ¿Y con qué herramientas vamos a estudiarlo? Y parte del viaje que vamos a hacer hoy, que va a ser un poco largo, espero que aguantemos todos, es ir por ese viaje de cómo se ha estudiado, desde dónde se ha venido aproximando ese estudio y hasta dónde hemos llegado y qué sigue. Específicamente en el espacio sonoro. Se ha hablado mucho sobre teoría musical, se habla mucho sobre teoría de la acústica, de la física, de la electrónica, hay una cantidad de formas, modelos, formatos, una cantidad de información sobre cosas muy básicas. Y resulta que estamos aproximándonos a algo que para mí es muy hermoso, que es lo simple en lo complejo. El sonido no es una cosa aislada, la parte visual no es una cosa aislada, la música no es una cosa aislada, las experiencias humanas, uno no llega por la noche y dice, ah, esto es de aquí, esto es música, esto es, no. Es una experiencia holística. Y el espacio sonoro por su propia esencia es un espacio holístico. Entonces vamos a ir acercándonos hacia allá, pero hay que empezar por todo un recorrido para poder entender, porque hay cosas muy básicas de la percepción que nos van a permitir después navegar esos otros espacios un poco más complejos. Y lo primero que yo quisiera es hacer un ejercicio de escuchar unas cosas y hacerles unas preguntas, a ver qué opinan de esto. Escuchen un momento y me cuentan, y ahora hablamos de esto. Bueno, ¿qué es esto? Pregunto, ¿no? Para que tengamos palabra entre todos. ¿Qué es esto? ¿A quién se le ocurre pensar o decir qué es esto? ¿Alguien del público? ¿Se imagina qué es? No hay respuesta correcta, créanme. ¿Perdón? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Bien? ¿Un ritual? ¿Un acto ritual? Dicen. ¿Qué más? Salir del cajoncito. Salir del closet. ¿Qué más? Una historia. Bueno, ¿qué más? Un rezo. ¿Está en español? Hay un lenguaje extraño, ¿no? ¿Qué más? ¿Eso es de día o de noche? ¿O cuál es de día o cuál es de noche? ¿O ambos son de día? ¿O de pronto están en un primero de día, el segundo de noche? ¿Alguien opina lo contrario? De noche y de día. Muy bien. ¿Qué más? Melodía, la textura rugosa, la voz, una continuidad.
melodía, textura rugosa, continuidad. ¿Son espacios distintos o será el mismo? Pregunto, no es por dudar. ¿Son espacios distintos? ¿Qué más? ¿Hombre o mujer? ¿El segundo iba en círculos? ¿Era de día o de qué? ¿Estaba lloviendo o estaba soleado o húmedo? ¿Qué había ahí? ¿Ah? Primero está solo y el segundo no. ¿Quién lo acompaña o quién la acompaña? Que no hemos sabido si es hombre o mujer. Grupo de personas. ¿Es un lamento? ¿Están llorando? ¿Es un lamento? ¿O esto es una celebración? ¿O cuál es uno y cuál es el otro? No me han contado todavía, ¿eso es una mujer o un hombre cantando? ¿Es un anciano o una anciana? ¿O un niño o una niña? No sé. ¿Abuelo, ancianos, ambos? ¿Anciano o anciana? Okay. Si el primero es joven, el segundo es anciano. Bien. Y ustedes acaban de hacer un acto de magia, si se dan cuenta, ¿no? Nada de eso está aquí, nada, están oyendo un par de parlantes, eso es todo lo que hay aquí, toda la información que ustedes me están entregando está aquí, no está aquí, eso la elicitó, la trajo, pero no está aquí, no necesariamente. Entonces a uno cuenta algo bien bonito. La mayoría de la experiencia humana con respecto al sonido es una experiencia interna, no externa. En algún momento dado hicimos un trabajo bien bonito con un colega y cogimos una persona, un pianista, y lo pusimos en un escáner y le dijimos toca una pieza. Hicimos una tomografía del cerebro de la persona tocando esa pieza. Después quitamos la pianolita donde estaba tocando el sintetizador. Le dijimos, imagínate que estás tocando esa pieza. Y al comparar esas dos tomografías, si tú quitas toda la parte motora, la parte motriz del cuerpo, las manos, los brazos, ta, 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 eran muy similares. Entonces, ¿dónde está el sonido? ¿Dónde está la música? ¿Cuál es la realidad? Tenemos entonces la capacidad de imaginar, de crear, ¿no? Todo esto que llamamos música, sonido, pues tiene una vida interna muy importante. Esa es la última frontera. Hasta allá no hemos llegado. Hemos llegado a todos estos cables, sabemos cómo funcionan, los parlantes no han cambiado hace casi 100 años, los micrófonos no han cambiado hace casi 100 años, la tecnología mejora un poquito. Conocemos mucho de las membranas, conocemos mucho de todo, pero de aquí adentro, que somos lo que somos nosotros, conocemos muy poco. Y pues a eso es en lo que nos estamos aproximando, estamos empezando hasta ahora a tener herramientas que nos permiten acercarnos a eso que es lo complejo. Y al acercarnos a eso que es complejo empezamos a entender, es que es mucho más simple de lo que parece. A veces nos gusta la complejidad y lo encontramos en lo simple. Y hablando ya específicamente del espacio sonoro, pues vuelvo a lo mismo, ¿no? Es parte cotidiana nuestra. ¿No se oye? Espérense, yo entonces cojo este aparato. Eso. ¿Así sí? Bien, ok. La mayoría del entorno, la información del entorno, viene de la parte auditiva, o se complementa con la parte auditiva. Somos hoy en día unas culturas muy visuales, estamos bombardeados visualmente todo el tiempo, a toda hora, es una información visual, ¿no? Todo el tiempo. Pero cuando uno cierra los ojos en la noche, se apagan los ojos, se apaga la parte visual, el cerebro después de unos 15 o 20 minutos, ¡pum!, decide ya no hay información visual, desconectemos esa parte y empieza el imaginario visual, distinto. Pero la parte auditiva no descansa, nunca, jamás,
desde que nacemos hasta que o nos quedemos sordos o muramos. Pero no descansa, punto. Además de eso, nos da información aquí atrás. La parte visual, yo no tengo ni idea qué está pasando allá. Nos da información por todos lados, a toda hora del entorno. Entonces es algo vital. Si uno va y pregunta cuáles de los huesos del cuerpo son los más importantes, los que son más fuertes, que están protegiendo algún órgano, ¿no? Y uno va y mira, no, es el del corazón, el cráneo, el cerebro, no, es el del oído interno. ¿Por qué? ¿Por qué es el primer, uno de los primeros órganos sensoriales que se desarrolla en el feto? ¿Por qué nuestra experiencia como ser humanos, en este espacio aquí, de las primeras sensaciones que uno tiene, además del tacto, es el escuchar en el vientre materno? Entonces tenemos una cantidad de información, una cantidad de memoria del espacio sonoro. Viene desde el vientre, viene desde ahí, ¿no? Y ese reconocimiento de esa relación con ese espacio, desde el vientre, se empieza a ver afuera. Y las primeras manifestaciones de ese intercambio con ese espacio es buscar lo que hoy en día llamamos lo sagrado, aunque esa palabra no me gusta mucho, pero es buscar lo sagrado en esos espacios. Entonces lo encontramos en cuevas, lo encontramos en cascadas, lo encontramos en una cantidad de lugares que hoy en día todavía muchos reconocen como espacios que nos producen o nos ponen en un estado distinto a partir de ese espacio sonoro en parte. Y hay un estudio de Resnikov, es muy interesante. Él es una persona ruso, había estudiado mucho las pinturas rupestres en Francia y tenía unas dudas muy particulares. Las primeras eran, bueno, ¿y por qué pintaron ahí? Sí, yo entiendo que el relieve de la piedra, todo eso lo usan, pero es que ese relieve se hubiera podido usar también. ¿Por qué no lo pintaron ahí, sino ahí? Y lo que más le parecía interesante a él es que en algunas cuevas, en las galerías de entrada a las cuevas, encontraba unos puntos, los dedos nomás. ¡Pum! Y decía, ¿y esto qué es? Y con permiso del gobierno francés, decidió hacer una investigación que fue muy bonita en los años 80. Y es que literalmente entró a esos espacios sin luz. Y empezó a cantar. Y a cantar. Y a cantar. Y a medida que iba cantando, empezó a reconocer los espacios de resonancia de esas cuevas, de esos sitios, de esos lugares. Y efectivamente, cuando prendía la luz en esos espacios de resonancia máxima, ¡pum!, aparecían las pinturas. Y en la galería de entrada, cuando iba entrando, iba cantando, iba entonando, y de pronto encontraba espacios de resonancia máxima y espacios de resonancia mínima, porque es como un tubo, como una botella de Coca-Cola con un lado sopla, ¿no? Un resonador de Helmholtz. Eso es una galería de entrada igual. Entonces tienes frecuencias que tienes puntos máximos de resonancia y puntos mínimos. Y en esos puntos máximos, ¡tarán!, ahí estaban los dedos pintados. Entonces era una experiencia auditiva, además de la parte visual. Muy interesante. Y pues de esto hay mucha relación con el espacio, obviamente. Después viene el uso social, el uso cultural. Los anfiteatros grecorromanos, lo interesante de esos anfiteatros es la primera vez que se habla en un lenguaje acústico. Hay que poner ciertos sitios, ciertas cosas llenas de agua hasta cierto punto para que se mejore la inteligibilidad del habla. Ya están pensando en acústica, aunque no tienen ese término todavía. Y lo interesante es que eso no vuelve a suceder sino hasta casi los años 1800. O sea, pasó mucho tiempo en que fue muy experimental, ¿no? Todavía no entendíamos bien qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y hay cosas bien interesantes. Chichen Itza en México, si algunos de ustedes han ido o conocen, pues hay una plaza muy grande, ¿no? Y hay un montículo en la plaza en particular que es muy interesante, porque la gente decía, ¿y este montículo para qué? Porque es como no está en el centro, no está como en una posición de decir esto es un sitio donde se paraba alguien a hablar o… Y por casualidad, dicen, aunque yo no sé qué tan casual sea, alguien aplaudió en ese sitio. Y al aplaudir, escuchó algo de vuelta. Esa, la pirámide, en parte su función es una función ceremonial, evidentemente,
El quetzal, que es un pájaro en México, tiene un sonido muy particular y es considerado muy sagrado. Quetzalcóatl viene de la serpiente emplumada, el pájaro es el quetzal. Cuando fueron a analizar ese sonido, el sonido que se produce en ese punto, en ese espacio, encontraron esto. Estos son, van a oír, los primeros dos son el sonido del pájaro, los segundos dos son el sonido del aplaudir en ese momento, en ese punto, no en ese momento, en ese punto, en esa sala. Otra vez. Físicamente, lograr que eso suceda es realmente complejo. O sea, pretender que alguien se paró a decir, vamos a hacer una pirámide para que ese sonido se reproduzca, es realmente difícil, porque lo que está sucediendo es que ese sonido del aplaudir está rebotando en cada una de las escalas y de las protuberancias de la pirámide y rebota, y al rebotar produce ese chirrido así. Luego, es muy difícil pensar que alguien físicamente se sentó a hacerlo, aunque es posible, no se puede negar. Lo más probable es al contrario, que alguien descubrió eso y ahí fue donde pusieron el montículo. Cualquiera de las dos cosas son válidas. Una es, para nuestras mentes occidentales, pensar que alguien se sentó a pensar en la acústica de un recinto específicamente para crear el sonido de un pájaro, pues eso es difícil. Hoy en día no podemos ni siquiera empezar a pensar en cómo. Muy, muy complicado. Pero no quiere decir que no se haya podido. En Europa empiezan entonces a hacerse lugares específicamente para la reproducción musical, y se habla de principalmente en un principio de tres estéticas. Una estética resonante, canto gregoriano por ejemplo es algo que se reconoce rápidamente, recintos como la música de cámara por ejemplo más adelante, y exteriores, ¿no? Los fuegos artificiales de Handel, por ejemplo. Son tres estéticas muy distintas que se están trabajando en ese tipo de música, ¿no? Y poco a poco, el tiempo de reverberación, o sea, la cantidad de eco, de reverberación que tiene ese espacio, se empieza a reducir. O sea, la cantidad de reverberación que hay en un canto gregoriano puede llegar a 8, 12 segundos. Eso es muy largo. Cualquier cosa articulada en ese espacio se va a perder. Por eso las líneas de canto gregoriano son largas, larguísimas, cambian de espacio. Porque si llegó a ser algo como en el barroco, por ejemplo, eso se va a ir con un ruido increíble, mucha reverberación. Pero en el momento en que la estética cambia, y ahí hay una pelea de quienes dicen que la música cambió el espacio, y otros que dicen, no, el espacio cambió la música. Y ambos tienen razón en medio de todo, ¿no? En el momento en que eso empieza a suceder, la reverberación empieza a bajar. Esta es una de las personas que dice que la acústica fue uno de los principales motores de cierto tipo de estética en la música. Y pues llega a afirmar que si no fuera así, no hubiera existido la pasión según San Mateo de Bach, ¿no? Entonces, esas estéticas están vivas, pero son vivas, o sea, están cambiando. A medida que cambia la cultura, cambia la estética, ¿no? Y empieza a haber algo interesante y es el uso creativo del espacio sonoro. Por ejemplo, este ejemplo es Monteverdi. Lo voy a poner un poco más adelante. Un poco más, mucho más adelante. Perdón. Oops. Esta es la Basílica de San Marco en Venecia. Una basílica muy grande, 4 y pico segundos, casi 5 segundos de reverberación. Coro frontal. Oh.
cuerdas laterales. Eso no es el eco de la basílica, eso es alguien respondiendo. Perfecto. Pues ya más adelante entra todo el mundo. Quienes han estado en esos espacios, yo no sé cómo explicar cuando uno le llega el sonido por todos lados, de todos lados, eso se llama, tiene un nombre, eso se llama el sonido envolvente. Y vamos a retomar ese tema más adelante, pero es impresionante sentir toda esa iglesia con todos esos 5 segundos y esa magnitud cantando, tocando. Lo siente uno por todos lados, ¿no? Es impresionante. Entonces ya hay un uso creativo del espacio. Y los hermanos Gabriel y en fin, eso empieza a tener un uso, como cuando siempre se va todo, se vuelve moda, entonces todo el mundo empieza a usarlo para acá, para allá, no sé qué. Y eventualmente caen en desuso. Y salen, ya en la época clásica empiezan a salir, a aparecer los espacios para conciertos, las salas de conciertos, la reverberación se reduce mucho a 1.3, 1.8 segundos. Empiezan las grandes salas de ópera, el habla tiene mucho que aportar ahí a ese recorte de la reverberación. Si hay mucha reverberación no se entiende. Y eventualmente las grandes salas, como el Concertgebouw en Ámsterdam o el de Viena, terminan por ahí en 2 segundos, 2 segundos de reverberación. Los compositores empiezan entonces a jugar ya con efectos, que entre una trompeta, que salga, que toque por fuera, que entre todo unos coros aquí, pero están por fuera de la sala. Y así, hasta que llegamos ya a los años 1900, esto es un recuento muy rápido, solo para abrir el tema nomás. Con la electrónica hay un boom, porque la electrónica, nosotros estamos ya acostumbrados a ver todo esto prendido y todo esto, pero si uno se imagina de un momento a otro, la capacidad de uno extender el día, creo que eso no existía, estamos extendiendo el día, eso es antinatural, entre otras cosas creo yo, pero estamos extendiendo el día. La capacidad de empezar uno a jugar con algo que no existía antes y la capacidad que tiene ese objeto, la electricidad, de crear, de manipular, eso es increíble, eso abre una cantidad de imaginarios, aparecen los futuristas en Italia, aparece una cantidad de cosas que están en ese momento cocinándose, ¿no? Que van hasta hoy en día, todavía seguimos jugando con la electricidad, ¿no? Aparecemos como niños jugando con la electricidad, ¿no? Y eso abre una cantidad de posibilidades ya de creación. En cuanto al espacio sonoro, uno de los centros más importantes de experimentación, porque todo esto es experimentación, es en París, lo que después se llegó a conocer como Music Concrete, Pierre Schaeffer, Henry, Jacques Poulenc, y todo el mundo, cuando uno pregunta quién se inventó el panorámico, la cosita esa que uno voltea el sonido para un lado o para el otro, izquierdo, derecho, todo el mundo dice, eso fueron ya los Beatles. No fueron los Beatles. Fue Poulenc en 1951 para una obra de Music Concrete. Y para que entiendan cómo era esto en esa época, tenían 5 grabadoras de cinta trabajando al tiempo, algunas con 5 cabezales. Esto era un sistema que él se inventó que era literalmente moviendo como si fuera un theremin casi, para que los que conocen un theremin, era altamente peligroso. Bueno, había voltajes por ahí dando vueltas y cables y cosas. Y el solo movimiento le permitía pasar de un parlante a otro. Tenía 4 parlantes nomás. Y un quinto que podía manipular en todos los demás. Pero
Claro, entonces empieza como toda una carrera de la experimentación, lo mismo que pasó después con la parte del espacio, ¿no? Pero esto es en el sonido. Y así como en Europa, pasa también en Nueva York con John Cage y su grupo, empiezan a jugar con el espacio sonoro. 8 grabadoras en mono, salidas individuales, Morton Feldman hace Intersection de 8 parlantes. Una cantidad de obras que empiezan a utilizar múltiples parlantes y múltiples fuentes sonoras, ¿no? Y llegamos a algo que alimentó todo eso y se aprovechó de todo esto, que fueron esos imaginarios de los viajes espaciales. En los años 50 empezamos a botar latas por ahí arriba. Y al botar latas por ahí arriba nos imaginamos cosas. Uy, ¿qué será que hay allá arriba? ¿Qué pasará? Y empieza todo ese futurismo otra vez a despertarse. En el Morrison Planetarium, en el 57, en San Francisco, se hace una presentación multimedia y se usan casi 40 parlantes. Eso hoy en día es sencillo. En ese momento estamos todavía en el momento de qué pasa si yo conecto esto con esto, cómo hago para qué. Y además con tecnología muy primitiva, en el sentido de electrónicamente muy hasta peligrosa, ¿no? Pero el más conocido tal vez es el Philips Pavilion en el 58, porque no es solamente una cuestión auditiva, ya es una cuestión arquitectónica, es un palacio de las artes. Y en ese palacio de las artes hay 400 parlantes en un espacio pequeñito que a medida que uno lo caminaba, uno iba teniendo una experiencia distinta del sonido de los espacios sonoros. Era se intentaba hacer algo como uno de esos espacios vivos. A medida que tú caminas, cambia, tú vas a cambiar. Y bueno, después vienen todos los técnicos, esto es simplemente un recuento rápido, técnicas en estéreo, formatos surround, en fin, que son cantidades de formatos, no es uno, hay cantidades, no hay una estética, no hemos llegado todavía a una estética de cuál es la estética para, o cuál es el mejor para cine, video, música, en cuanto se habla de surround. Para solo comentarles, hace 2 años ya se estaba proponiendo un estándar de 22.2, o sea, uno habla de 5.1, eso es todo lo que tiene en la casa, ¿no? 22.2, ya ni siquiera eso es suficiente, ya están hablando de 36.3. No hemos llegado a esa estética, ¿por qué? Porque no entendemos todavía cómo es el espacio sonoro, cómo lo entendemos nosotros, cómo lo codificamos, cómo nos relacionamos con él. Esa es la última frontera, ¿no? Y bueno, para empezar ya a hablar un poco en lo concreto, hay muchos estudios de percepción. La percepción y la sensación y la percepción son como los primeros pasos del sonido entrando al oído, ¿no? Y hay una cantidad de información, una cantidad de estudios sobre la percepción que llevamos por lo menos 150 años acumulando. Si partimos de lo que es el sonido aquí abajo, tenemos una cantidad de modelos, ¿no? Esto que está pasando ahora, que convertimos el sonido en electricidad para llevarlo a ese aparatico que está allá, para que por otros cables lleguen a esos aparaticos que están allá, para devolverlos otra vez al sonido. Ocurre porque conocemos algunos de los modelos, hemos fabricado modelos para capturarlo, para entregarlo, etc. Y sus herramientas son la física eléctrica, la física mecánica, la matemática binaria, y cosas un poquito más complicadas, transformadas de Fourier, transformadas de Laplace, pero son modelos. Cuando ustedes graban un MP3, están usando un modelo, no es el sonido real. Cuando están escuchándome ahí, no es el sonido real, es una cantidad de transformaciones hasta que llega ahí y es una aproximación, pero no es el real, ¿no? A partir de esos modelos, hay todo un sistema de información, ¿no? Hay una fuente sonora, un canal de transmisión y un receptor. Entonces, la parte del canal y la parte de la fuente la tenemos mucho mejor entendida que la otra parte. En la otra parte, que
que es el oído, cómo recibimos, ahí empezamos a tener un poco de problemas. Primero porque el oído es de los órganos más hermosos que yo conozco. Es infinitamente complejo. De verdad, pasa por una cantidad de transformaciones de la energía para poder llegar a algo que todavía no entendemos, que es la codificación neural. ¿Cómo eso se convierte en un violín para mí? Hay una cantidad de procesos cognitivos que todavía no entendemos. Y ahí entonces están su ámbito, pues podríamos hablar que son mapas mentales, procesos cognitivos, para allá vamos. Entonces, en esta primera parte, cualquier sistema pues, de información va a tener ruido. Hay ruido a la entrada, hay ruido en el canal, hay ruido en el receptor, hay ruido en todos lados. Y lo ideal es poder capturar lo más fiel posible esa información, porque una vez esté capturada, uno no puede hacer magia y devolver eso a su estado original. No, ya viene con un ruido. Igual con los sistemas de transmisión. El oído, también donde también llega ruido. A nosotros nos gustaría pensar que, así como es de fascinante el oído, porque realmente es fascinante, es, uno diría, casi perfecto. Pero es lejos de estar perfecto. De hecho, es un aparato realmente ruidoso. Distorsiona el sonido por muchos lados. Entonces, si miran aquí el mapita rápido, generalmente se divide el oído en tres partes, el oído externo, el medio y el interno. Cada cual tiene una función. Estas cosas raras que están aquí afuera, uno va y se mira al del lado, uno dice, ay, no, ¿para qué esto tan feo? Que eso es que son como feos esas cosas. Tiene una función. Cada pliegue tiene una función. El hecho de que es levantado de un lado y el otro no, tiene una función. Ayuda en la localización, es un amplificador, literalmente es un amplificador acústico. Ayuda a recoger el sonido, ayuda a localización. Todos esos plieguecitos que están ahí nos ayudan a localizar el sonido. Y después entra en ese tubito y va hasta el tímpano, la membrana, y pasa algo mágico ahí. Porque en el momento en que pega esa membrana y vibra esa membrana, como un tambor, eso está pegado a tres huesecitos. Y esos tres huesecitos empiezan a moverse, o se mueven como bailando. Y al moverse bailando, tiene una función muy hermosa, porque del otro lado está pegada a eso que se llama la cóclea, del otro lado, que es el oído interno, ese caracolito que está ahí. Eso es líquido, eso es un líquido. La impedancia, o sea, la fuerza que tiene que hacer uno para mover alguna cosa, la transmitir alguna energía en el líquido, es distinta que en el aire. Y esos tres huesecitos se encargan de ecualizar esa impedancia. No es un amplificador, lo que hace es transmitir la mayor cantidad de energía posible, sin pérdida casi, a ese otro espacio. Es un puente energético, por decirlo así. Muy hermoso. Y pues está el estuvo de Eustaquiano, que es el que nos marea cuando nos da gripa. Entonces nos da gripa y eso se tapa. Y entonces, como el oído interno está asociado también a la parte vestibular, o sea, todo lo que es el balance. En el momento en que ese tubo, que está ahí para ecualizar la presión del aire, de esa cavidad en la mitad, que está abierta al aire, en el momento en que eso se tapa y se infecta hasta allá arriba en la parte vestibular y ya no sabemos ni si está para arriba o para abajo, entonces nos mareamos, nos caemos, todo eso que pasa cuando nos da gripa. Miren todos los modos de operación, hay vibración en el aire, vibración mecánica, hay hidrodinámica, hay electroquímica, todo eso para llegar a uno, además, a unos pulsos. Del otro lado, en ese caracolito, está una cosa que se llama la membrana macilar, la membrana bacilar, donde hay unos pelitos, estereocilias, que se mueven. Al momento que toda esa onda, toda esa energía llega ahí, se mueve, baila, sube así, baja. Al moverse así, esos pelitos mueven y generan un impulso eléctrico. ¡Pum! 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 Uno o cero, binario. O está prendido o está apagado. Y está relacionado con la frecuencia. El lugar de la membrana bacilar donde se mueve está relacionado con la frecuencia. Lo que es interesante es empezar a ver, bueno, ¿y esto cómo funciona? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Porque
Sí, será un buen sistema o un mal sistema. Y miren lo que pasa, tenemos distorsiones en amplitud, en frecuencia, tenemos distorsiones temporales, tenemos distorsiones espaciales. Que vamos a ver. Este es un gráfico del oído externo nomás, hasta la membrana, hasta el tímpano. Lo que uno quisiera es que esto fuera una línea plana. Quiere decir que lo que entra no está siendo distorsionado, nada se eleva de nivel o se baja de nivel, todo está al mismo nivel, o sea, lo que entra es similar a lo que sale. Eso es un sistema básicamente lineal. La distorsión total es más de 20 decibeles en las frecuencias medias, altas, 2 kilohertz, 2 kilociclos. Y si vienen la concha, que es esto que está aquí afuera, el torso, el cuello, la cabeza, todo tiene una función que es un filtro, es como un filtro, estamos filtrando, es como un ecualizador. Eso es el oído externo. El oído medio es aún peor. Igual una preferencia por ciertas frecuencias, ¿no? Entre 100 y 5000. ¿Qué hay ahí? La voz. Es un sistema que está favoreciendo la voz, aparentemente, ¿no? Pero en ese proceso está distorsionando todo lo que escuchamos, todo. Voy a demostrar entonces algunas cosas que además complican la cosa aún más. Yo no sé si ustedes han oído este término de batidos de frecuencia. Aquí voy a poner dos frecuencias. Ningún problema, ¿cierto? Pero en el momento en que yo desafino uno de ellas, digamos ya no 261, sino 2671, empieza uno a oír como un batido. Ese batido, en ese caso en particular donde está ahorita, es la diferencia entre esos 261 ciclos de una onda y 271 de otra. O sea, uno oye las dos ondas y el batido, o sea, la diferencia entre las dos. Pero hay algo raro, pues sí, oye uno las dos ondas, pero yo no estoy oyendo dos ondas, estoy oyendo un solo tono. Porque el cerebro dice, ah, esas dos frecuencias están muy, muy cercanas, voy a sacar como un promedio. Y literalmente lo que uno oye es por ahí 263 y una sola frecuencia, pero el batido sí lo oye, esos 10. A medida que subimos esa frecuencia, llega un punto en que es como áspero, ya oímos como dos sonidos distintos. Y si sigo subiendo, empiezan a oír ya casi como si fuera un intervalo entre dos notas. Y si sigo más, hay unas que no suenan como muy bien, ¿no? Pero hay otras que no suenan tan mal. ¿Alguien reconoce ese intervalo? ¿La cuarta? Ese ya es como más consonante, mucho más que esto. ¿Cierto? Bueno, entonces uno podría decir, ah, bueno, pues es un fenómeno acústico ahí, pues entre las ondas que se están sumando en el aire. Ta, ta, ta. Pasa que si ustedes se ponen audífonos y hacen lo mismo con una nota de un lado y la otra del otro, pasa exactamente lo mismo. Eso es un problema, porque eso no está, eso no existe. Yo tengo solo dos notas y estoy oyendo una tercera, estoy oyendo una cantidad de disonancias, hay algo que está ahí mal, ¿no? El sistema auditivo está introduciendo una cantidad de ruido, ¿no? Y eso no es que esté muy bien que digamos si queremos pues, perfección en la audición. Pero es peor que eso todavía. Este sí es magia. Lo que van a escuchar son dos sonidos que son esa línea recta que está ahí, es un solo tono, pa, ¿no? Y la línea que va hacia arriba, es otro que va subiendo, pu, así, ¿no? Esos son los únicos dos tonos que están grabados. Miren a ver si escuchan algunos otros.
para abajo, unos que bajaban y subían. Todo eso no existe. Si yo voy y miro esa onda que les acabo de mostrar, no está grabado ahí, no está en el espacio, está en su cabeza. Algo pasó ahí, yo no me estoy inventando esto. Esto es magia. Todo eso son problemas auditivos, ¿no? En percepción empieza uno a darse cuenta, oiga, este sistema no es tan bueno como yo, ¿dónde está la garantía? Porque está bien, yo no estoy recibiendo lo que fue. Pero es aún peor. Esto que ven aquí son dos sonidos, sonido A y sonido B. Y lo que está graficado ahí es literalmente cada uno de los pulsos que salen de la membrana bacilar, o sea, son pulsos eléctricos, ya, pip, pip, cada uno de esos montañitas que aparece ahí. Y están agrupadas por frecuencia. Entonces, por ejemplo, la parte baja, B, esa parte donde dice B, está como más o menos en 439 ciclos. Y hay otra que es la parte A, que es la que sigue más arriba, que está por ahí en 800. Y más arriba hay otra parte B, 2533, por ahí, en fin. En teoría esa es la codificación de frecuencia que hace la membrana bacilar. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Pero aquí es donde viene lo interesante, esos son dos sonidos. ¿Cómo hace el cerebro para decidir, al escuchar cuatro notas, eso es lo que estaba escuchando, que dos de ellas son del sonido B y dos son del sonido A? ¿Cómo codifica uno eso? ¿Dónde está la información ahí? No está. No hemos encontrado ese código. Y aún más grave aún, ¿cómo sabemos que eso es simplemente dos frecuencias del sonido de un violín? Eso es lo que llega al cerebro. Nosotros no oímos esto. Oímos, un violín. El pito del carro. ¿Dónde está esa información? No está en la parte de percepción, está en la parte cognitiva. Entonces, como ven, tenemos un problema complicado. Los modelos matemáticos, que son tan simplemente esos modelos, además están partiendo de cosas que naturalmente no existen. Cuando uno habla de las series de Fourier y las transformadas de Fourier, y uno habla así, una onda compleja es la suma de una cantidad de ondas simples que son sinusoidales, esas ondas de senos y cosenos que tanto se acuerdan por ahí en el colegio, eso no existe en la naturaleza, es un modelo matemático para describir un fenómeno natural, pero es un modelo. Entonces los modelos ya se están alejando un poco de la realidad para describirla, ¿no? Y esa es la parte que conocemos. En el otro lado tenemos un problema gravísimo, no conocemos muy bien cómo está funcionando, no conocemos muy bien cómo se está codificando. Y cuando ya nos vamos del nervio auditivo hacia arriba, hacia la parte cognitiva, esto se vuelve una sopa, literalmente. Porque ahí entra experiencia previa, experiencia posterior, anticipaciones, emociones, entra la parte visual, la parte de olores, todo a colorear una experiencia para uno poder decir, es un violín y está desafinado, o esa pieza no me gusta. Y esa parte es realmente un misterio. Esa es a dónde vamos, hacia dónde vamos llegando, ¿no? Pero aún más problemático es, como no conocemos esa parte cognitiva, esos mapas mentales de que estaba hablando antes ahí, hay otro problema grave. ¿Cómo se relacionan esos mapas mentales con esos modelos matemáticos o esa realidad física del sonido? ¿Cómo es? Porque cuando uno llega a la parte cognitiva se da cuenta que esos mapas mentales no son como un mapa geográfico o topográfico que uno ve de un terreno, son distorsionados, fluidos, cambian. Entonces, ¿cómo se relacionan? Porque si logramos entender eso, listo. En últimas, es un problema de entender cuál es la relación entre lo subjetivo y lo objetivo. Bueno, dentro de la parte de responder esa pregunta, hay dos áreas que han contribuido una cantidad del campo a la percepción del campo sonoro, el estudio de la percepción del campo sonoro, que son la acústica de recintos y la música electroacústica. En los estudios de acústica, en el momento en que empezamos a entender un poco más y aplicar un poco más esos modelos físicos y matemáticos,
Y empezamos a entender, ah, esto es una cantidad de reflexiones de un sonido pegándole una pared a otra, en fin, sumándose aquí, crea reverberaciones. En ese estudio de recintos, entonces empieza a aparecer una cantidad de terminología intentando entender, bueno, cuál es esa relación entre lo objetivo y lo subjetivo. Ya estamos entendiendo algunas de las herramientas, pero ¿qué estamos midiendo? Entonces, pues, ¿qué le pregunta a alguien cuando uno va a una sala de conciertos? ¿Le gustó o no le gustó? Pues sí, sí me gustó, pero ¿qué le gustó? No, pues se oye bien. Sí, pero ¿bien qué? ¿Qué es oír bien? Y poco a poco empiezan a salir una cantidad de términos subjetivos. El problema de ese tipo de estudios, que es básicamente la mayoría del siglo pasado en acústica, es una cantidad de estudios que llegan a una cantidad de términos, de terminología subjetiva, pero que no están de acuerdo. No, los métodos no son los mismos. Algunas veces unos hablan de espacialidad, los otros hablan de espaciacidad, y no se sabe exactamente, literalmente esto que estoy diciendo es así, no se sabe exactamente qué es lo que están midiendo, qué es lo que están preguntando. Y todo parte del estudio de esas reflexiones simples. En este momento mi voz, pues además de que está pasando por los parlantes, pero digamos que sale del parlante, le pega al techo, le pega a la lámpara, les pega a ustedes al piso, a los vidrios, en fin, a todo eso, y genera toda una serie de reflexiones en este espacio que hace que suene como suene ahora. Pero dentro de esas reflexiones y dentro de estos estudios de acústica se empiezan a reconocer dos áreas importantes. Esas primeras reflexiones tienen una importancia en el color del sonido de la fuente, hay una manipulación de la fuente sonora, y las reflexiones tardías nos dan una cantidad de información sobre el espacio. Y básicamente, esto es un sonido que es el sonido rojo. Ese cuadrangular rojo es un sonido que se prende pa y se apaga pum. Y esos, los demás son reflexiones. Entonces la naranja, que es la que sigue, es como si hubiera pegado en una pared y se devuelve. Entonces al pegar en la pared y se devuelve, pues va hasta allá y se devuelve hasta acá, se demora un tiempo, por eso llega después, ¿sí? Pero además como va hasta allá y se devuelve, pierde energía. Entonces no llega con la misma energía. Y el amarillo es igual, el azul y así, hasta que llega a una cantidad infinita o infinita, no sé, pero una cantidad de reflexiones. Al sumarlas todas, lo que llegamos a mirar es esa linecita que parece como una curvita así, esas fluctuaciones de nivel. Resulta usted que en esos estudios, al principio eso se descartaba. No, hay que estudiar solo las cosas tempranas y las reflexiones tempranas y las tardías. Y poco a poco se dieron cuenta que no, resulta que es en esas fluctuaciones que son micro fluctuaciones, estamos hablando de milisegundos y microsegundos a veces en el tiempo, ahí es donde está la información que nos da una cantidad de riqueza en el análisis de nuestro propio oído. Pero, como siempre, va a haber problemas. En ese estudio de las reflexiones simples empezaron a aparecer otro tipo de problemas, ya de percepción. Cuando uno mezcla el sonido original con una de esas reflexiones, empieza a haber un poco de problemas, estoy hablando desde el oído. Resulta que el oído está afinado a un entorno y entiende ese entorno y está desarrollado para entender ese entorno. Entonces, cuando encuentra cosas, el cerebro asume que está pasando algo. Si yo hago así, hay un sonido que llega a este oído primero y llega al otro oído después. Hay un retardo en el tiempo. Y eso es parte de lo que me permite decir, ah, está de ese lado. Pero como llega más, está más cerquita, llega con mayor nivel. Aquí llega con menor nivel. Y todo eso el cerebro dice, ah, tiene que estar de ese lado. En este caso, lo que tengo es un sonido. Ups. Música.
Y arriba tengo un delay, un retardo, que lo puedo mover como quiera. Aquí está en ceros. Entonces puedo literalmente volver a oír esa música. Retardo, que es como si hubiera una reflexión, ¿cierto? Una primera reflexión. Si yo aumento ese retardo, digamos a un poquito 50 milisegundos o menos 100, no sé, tal vez 50. Y vuelvo y escucho esto. Empieza a pasar algo curioso, es que empieza a aparecer un espacio. No estaba ahí, pero ahora de repente empezó a aparecer, se hace más obvio si lo abro más todavía. Si lo apago, espacio, sorprendo. Pues fue una sala de conciertos, ¿no? Pero llega un punto donde eso se vuelve un eco. Y si yo uso exactamente hago lo mismo con otro tipo de sonidos, ahora, si yo abro esto solo 10 o 15 milisegundos, estos son milisegundos, ¿no? Y hago lo mismo. Empieza uno a oír es un eco. O sea, solo 15 milisegundos, y pues obviamente ya en 70 milisegundos. Se empieza a oír eco. Ahora, con la música, yo hubiera podido irme hasta 200 milisegundos, a veces hasta más, y todavía se oye como si estuviera en un espacio. Pero con estos sonidos percutivos, no. Entonces, eso es lo que se llama, o sea, denominado el efecto Haas. Y tiene un problema, es un problema auditivo, porque en el momento en que uno tiene un delay, inmediatamente el oído lo que hace es localiza el sonido a esa primer, eso que están oyendo, entre otras cosas, esos dos canales están al mismo nivel y están en la misma posición, no ha cambiado nada. En el momento en que uno empieza a mover ese retardo, el sonido parece como si saltara a un lado y además de eso se subiera de nivel. Eso no está ocurriendo. Físicamente no ha pasado nada. Esa otra vez aquí adentro. Tenemos una cantidad de problemas auditivos, como se dan cuenta. Este es un problema de precedencia otra vez. Precedencia es que igual, si yo tengo un sonido y llega primero un oído al otro, el oído va a pretender decir eso viene de este lado. ¿De dónde viene el sonido? Vamos a ver. ¿Dónde está el sonido? ¿En este parlante? Les voy a mostrar algo interesante que pasa en ese parlante. En ese parlante solo hay un pulso, ¡pup! Y se apaga. Y sin embargo, para los que están ahí en la mitad y sobre todo un poquito atrás, lo que uno siente y percibe es el sonido sigue saliendo de ahí, sigue saliendo de ese que no está sonando. Y uno dice, pero es que está saliendo de ahí, yo lo estoy oyendo.
Y uno mira y no hay nada. Eso se llama el efecto de precedencia. El cerebro inmediatamente asume si el sonido que está al principio de ese pulso, si el sonido viene de allá, tiene que estar allá. Y es tan fuerte, que convence a todo el aparato auditivo, a la parte cognitiva, al cerebro, a todo el mundo a decir, todo lo que usted está oyendo que es verdad, no es verdad. Yo tengo razón, tiene que venir de este lado. Una cantidad de distorsiones. Entonces, hay muchos problemas de localización, hay problemas de nivel, hay problemas, por donde quiera que uno lo mire, en la percepción auditiva, tenemos un órgano que está realmente emproblemado. Quiero demostrarles otra cosa, necesito un elemento, voluntario. Porque, ¿quién cree que somos buenos en localizar sonidos? O sea, ustedes todos sienten que yo estoy aquí enfrente, ¿cierto? Entonces, yo creo que somos como buenos en localizar sonidos, espero. Es que se prendía esto aquí. Vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Tú vas a cerrar los ojos. Yo te voy a hacer este sonido. Tienes que apuntar a dónde crees que viene, ¿ok? Eso es todo. Sin mover la cabeza. Para que él pueda ver qué es lo que está pasando, otro voluntario, por favor. Para que vean que no es solo él. ¿Quién quiere pasar? ¿Qué es lo que está pasando ahí? A ver, sin mover la cabeza, ¿no? Ese es el truco. Ya les digo por qué. ¿Listo? Bueno. ¿Qué es lo que está pasando? Yo pensé que éramos buenos localizando. Cuando uno va y mira los estudios de localización, se da cuenta de algo que es bastante preocupante, porque después de que esto es como palo, ¿no? Nos estamos dando palo aquí, palo y palo, y que no funciona esto, y que no funciona lo otro, y que no funciona, otra que no funciona, la localización. Resulta y sucede que hay un margen de error muy grande. Muy grande, especialmente en algo que para nosotros sería muy obvio, que es el frente y atrás. Resulta y sucede que en el frente y atrás, cuando uno tiene un sonido enfrente, puro enfrente de uno, en todo el eje, ese sonido llega al mismo tiempo y al mismo nivel a ambos oídos. Entonces hay ambigüedad, no sé, sé que está ahí enfrente, pero eso pasa en toda esa línea alrededor, hasta arriba, hasta abajo. Si yo miro la parte de elevación de esos estudios, esa línea oscura de arriba de 13 grados y 22 grados, hay un error de 35 grados. O sea, si uno hace así, eso está por ahí. Eso es básicamente lo que está pasando. Y cuando uno lo pone en el frente y atrás, hay una cantidad de confusión, una confusión inmensa. Eso no está bien. Si uno oye el sonido de un toro viniendo, ojalá sepa uno que viene de frente. Que si viene por detrás, ¿cómo hace uno para saber? ¿No? No está bueno eso, ahí hay algún problema. Entonces tenemos, como ven, una cantidad de problemas, otro más, la localización de altura. Es uno de los problemas hoy en día más grandes en cosas de surround, etcétera, etcétera. ¿Cómo genero yo altura? En una mezcla, en fin.
Y pasa algo bien curioso, esto que van a escuchar, son sonidos que todos están grabados y están obviamente saliendo por esos dos parlantes. Miren a ver si uno los oye más arriba o más abajo unos que otros. ¿Cómo los oyeron? A medida que sube la frecuencia, uno tiende a subir, como que los empieza a oír más arriba. Eso no está sucediendo. Otro problema. Esa caja se está volviendo como chiquita para todo lo que tenemos que cargarle. La percepción de distancia. Yo he viajado mucho al Amazonas y a la Sierra Nevada y a otros grupos de otras etnias indígenas. Y recuerdo con humor hoy en día, pero con frustración en algún momento, que cuando yo llegaba al Amazonas me molestaban mucho. Porque yo llegaba al Amazonas y entonces sentados yo recién llegado, pum, empezaban los abuelos indígenas Shipibo en el Perú, me decían, ¿qué tan lejos está ese sonido? Entonces uno oía y decía, no, pues debe estar como a, no sé, 50 metros. Ah, bueno, vamos, vamos, vamos a buscarlo. Alguien que estaba golpeando algo, ¿no? 2, 3 horas y no llegábamos. Y yo como así, pues es que se oye cerquita, ¿no? Y así ellos se burlaban de mí. Cada vez que yo llegaba me hacían otra vez la prueba. Bueno, venga a ver qué es lo que está sonando. Y yo no, ya sé que está tan lejos de lo que yo creo. Pero ¿qué es lo que está pasando ahí? Resulta ser que la percepción de distancia está muy relacionada con el nivel sonoro. A medida que yo me alejo, obviamente, pues se va bajando el nivel sonoro, más pasito, por decirlo así. Hay atenuación de las frecuencias altas, entonces las frecuencias altas se pierden y quedan solo las bajas, motivo por el cual uno oye, cuando uno oye una banda, por ejemplo, en la calle, uno oye primero los bajos, boom, 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 y después vienen los altos, ¿no? El sonido directo y el sonido reverberante, si está uno en un espacio, si está uno muy cerquita, pues hay mucho más sonido directo y menos sonido reverberante. Y entre las reflexiones del piso, por ejemplo, son importantísimas para la distancia. Pero, ¿por qué entonces yo no soy capaz de ver qué tan lejos están las cosas en la selva? Yo creo que tengo buenos oídos y los he entrenado mucho. Y todas las veces que hoy voy a hacer el mismo ejercicio y todas las veces vuelve y me pasa y vuelven y se ríen de mí. Entonces, pues, ¿qué es lo que está pasando ahí? Resulta y sucede que uno se acostumbra a los espacios sonoros en alrededor de 10 días. O sea, uno se demora 10 días en volver ese mapa cognitivo, volverlo a como a afinar al espacio real en donde uno está. Y en espacios tan disímiles como es una ciudad o un pueblo donde vivo yo y una selva, pues eso es muy evidente. Inmediatamente uno se da cuenta. No solo eso, para los que tienen el pelo largo, además de la función del tiempo y del nivel sonoro en localización, además de eso hay todo este tipo de pliegues y de cosas en el oído externo, y el conjunto de todo eso, el conjunto del torso, de la cabeza, todo eso es lo que se llama Head-related transfer function, las funciones de transferencia según la cabeza, que es todo un grupo de rebotes en los pliegues, entonces que nos da una cantidad de información sobre localización, ¿no? Sobre cómo localizar en el espacio, ¿no? Un sonido. Pero resulta y sucede que si yo tengo el pelo largo, y siempre he usado el pelo largo, toda la vida he usado el pelo largo, mi cerebro está acostumbrado a que eso está tapado. En el momento en que yo me lo corto, vuelve y pasa lo mismo. Me voy a demorar más o menos 10 días volviendo a reconstruir ese mapa del espacio sonoro. Y mientras tanto, y a mí me ha pasado, yo lo he visto con mi compañera de vida, con Cristina, ella se corta el pelo y se empieza a tropezar más. No es mentira. Ella se tropieza siempre, pero es más aún. Y empieza a pasar algo interesante que es algo que tengan en mente porque eso lo vamos a ver después. Cuando uno empiezan a aparecer unos espacios, una y otra vez en el estudio de percepción de reflexiones
en el estudio de distancia, en el estudio, empiezan a aparecer ciertos espacios una y otra vez. Este es uno, ese espacio de 3 a 15 metros, ¿no? Depende la distancia, depende del nivel sonoro. Por encima de 15 metros depende de otra cosa, las frecuencias altas, cómo van degradando las frecuencias altas. Y cerca a la cabeza es otro espacio. Entonces están empezando a aparecer esto, esos tres espacios, una y otra vez en el estudio de percepción. Tendemos a estimar por debajo del valor real, o sea, siempre creemos que todo está más cerca, no más lejos. Por eso es que yo me demoro 3 horas en llegar a algo que supuestamente era 5 minutos. Y doblar la distancia con el sonido generalmente implica matemáticamente alrededor de 6 decibeles, si es potencia, o 10 decibeles. Pero realmente, perceptualmente, a veces toca subir 20 decibeles para uno decir, ah, sí, doble la distancia, o lo reduje 20 decibeles para decir está más lejos, ¿no? Eso es una cantidad de nivel bárbara. En el estudio de salas de conciertos, ya para seguir con la parte acústica y terminar pronto, aparecen esos dos espacios, de esos tres aparecen dos, las reflexiones tempranas, las reflexiones tardías, ¿sí? Y aparece una cantidad de términos que hemos hablado, que les contaba antes, que son esos parámetros subjetivos que miden todos estos estudios: claridad, intimidad, inteligibilidad, profundidad, ancho del espacio, ancho aparente de la fuente sonora, sonido envolvente, espaciosidad, reverberancia, ensamble, color, rango dinámico. Son parámetros subjetivos generalmente que han sido creados por las mismas personas que están midiendo a partir de unos parámetros objetivos. Y la mayoría de estos estudios es todo el tiempo tratando de verificar, bueno, ya tengo en el modelo matemático algo que puede explicar cierto tipo de reflexiones, a qué se refiere eso en la parte subjetiva. Ah, eso es lo que la gente llama intimidad. Ah, eso es lo que la gente llama claridad. Pero en la definición no se define qué es claridad. Si yo les pregunto a ustedes todos, ¿qué es intimidad en el sonido? Vamos a tener una cantidad de respuestas distintas. Entonces, esta terminología tiene ese problema. Los parámetros objetivos, por otro lado, tienen el otro problema que, como no sabemos exactamente qué estamos midiendo, encontramos una cantidad de parámetros objetivos que miden algo. Cantidades, pues reverberación nomás, hay T10, T20, T30, T3, T60, hay una cantidad, hay Schroeder, hay cantidades de maneras de medir la reverberación, todas se aproximan de alguna manera o de otra a algo. Y uno realmente entonces le toca ir a medir un recinto, le toca ir a hacer todas estas mediciones para saber más o menos qué es. Pero el número de parámetros objetivos es realmente fascinante. C50, la definición, C80 es el índice de claridad, TS es el tiempo central. Todos están relacionados con algo, como ven, la claridad, la inteligibilidad, la claridad en música. Y hay unas recomendaciones, ¿no? Si usted encuentra este valor por encima de tal, hay poca claridad en la voz. Si es un recinto para la voz, entonces… Pero hay más. Lateral efficiency, el bass ratio, lateral fraction, sistemas de correlación entre los dos oídos, el eje 80, más correlación, DTF, más todavía, y hay infinidad de términos que siguen apareciendo uno detrás de otro, que desde la acústica, para quienes trabajamos en acústica, realmente es un dolor de cabeza, porque no hay un estándar, sino hay una cantidad de patrones ahora que nos toca ir a medirlos todos, para saber más o menos de qué estamos hablando. Pero lo más grave es, ¿a qué se asocia eso en lo subjetivo? Todavía no hemos llegado a un consenso ahí tampoco. Pero sí hemos llegado a entender algunas cosas. El espacio sonoro es dependiente de la frecuencia, eso sí. Por encima de, o sea, las frecuencias altas tienden a asociarse con claridad, con inteligibilidad, con una cantidad de cosas, ¿no? Las frecuencias bajas tienden a asociarse con resonancia, con sonido envolvente, con calidez, mayor sentido en el bajo, en fin. La energía lateral, de todos estos estudios de acústica aparece esto que es importantísimo, ¿no? Porque uno ve a veces estudios de grabación completamente llenos de absorción por todos lados, ¿no? O estudios de no solo grabación, iglesias, cosas donde se graba, recintos donde se usa la acústica para algún propósito. Pero esto sucede que las paredes laterales son esenciales
para dar una cantidad de información sobre el recinto. Entonces, pero lo que pasa es que hay que hacerlo bien. Si se hacen de cierta manera, van a crear más problemas. Pero hay una información ahí que hay que tener cuidado. La percepción del espacio sonoro también es dependiente del tiempo de arribo de las reflexiones, qué tan rápido llegan. Si llegan muy rápido, si mi voz le sumo yo, eso que pasaba ahorita con los retardos, si yo le sumo a mi voz, el reflejo de mi voz, y es muy cercano uno al otro, empiezan ustedes a no escucharme. Si lo aumento un poquito, empiezan a escucharme como en un recinto, eso que estábamos oyendo antes. Pero si lo pongo un poquito más allá, empieza a verse un eco, entonces empieza a haber problemas de inteligibilidad, etc. Pero siempre estamos hablando de medir cosas y que el clic aquí, no sé qué, qué es lo que estamos midiendo y qué es lo que estamos observando cuando hablamos de todo esto de acústica. Volvemos a esto. Hay algo, hay un objeto sonoro que está en un contenedor, que es un espacio físico o no físico, puede ser un espacio mental, pero hay algo que está generando una relación con ese contenedor. Y dentro de ese contenedor, que puede ser este espacio, hay infinidad de objetos que están produciendo ruidos, que están en relación unos con otros, y están en relación a sí mismo con el contenedor. Y esto, de esta idea de objeto y contenedor, pues si nos vamos hacia la parte visual, se ha estudiado mucho las leyes de percepción, ¿no? Porque lo que estamos realmente es mirando qué es una escena. En una escena hay objetos, en una escena hay unos espacios, en una escena, a eso es lo que queremos llegar. ¿Qué es lo que está llegando? ¿Qué es lo que reconocemos como violín? Eso es un objeto. Pero si es un violín, un objeto no visual, un objeto sonoro, ¿qué es eso? Entonces, si yo les pregunto aquí qué ven ahí en esa escena? No está tan difícil, creo. Una silla, bien. ¿Están seguros? Una pared, una fotografía, bien. Ahí, ¿ese es pasto? Sí, parece que es pasto, ¿no? ¿Es verde o es qué será, invierno o verano? Volvimos de la misma, ¿no? ¿Y ese ladrillo rojo? Probablemente. Pero entonces aquí viene una cosa interesante. No estamos viendo una silla. Estamos viendo menos del 15% o el 20% de una silla. La silla no existe, solo ese pedacito. Y en robótica, eso es un problema inmenso. Cuando mandamos un poco de robots a Marte, con dos ojitos, ¿no?, dos cámaras, y ve eso, tenemos que enseñarle que eso es una silla. Porque si no va a haber un poco de palos y de cosas que no sabe qué es. A nosotros se nos hace fácil porque sabemos que es una silla. Y tomamos eso como, ah, sí, claro, es obvio, es una silla. Pero si yo me pongo a pensar qué hay ahí, ahí no hay una silla, hay un pedacito nomás. ¿Cómo sé yo que eso es una silla? Por una experiencia personal de vida, por una cantidad de cosas que he entrenado mi cerebro para que eso sea una silla. Y eso es lo que son redes neurales en robótica, donde uno entrena literalmente a partir de software a un aparato para que aprenda a reconocer eso como una silla, porque si no, no. Pero lo más importante es que estamos reconociendo objetos. ¿Cómo reconocemos que ese objeto, por ejemplo, está detrás de la pared, encima del pasto? ¿Cómo reconocemos que ese objeto es o tiene una textura? Pues en la parte visual es hasta sencillo, porque tiene que ver con los bordes, ¿no? Tiene que ver con la luminosidad, tiene que ver con una cantidad de cosas que uno, desde la parte física, puede llegar a una cantidad de información. En los principios de 1900 surge lo que se llamó después la psicología Gestalt, y los gestaltistas, como algunos los llaman, crearon unas leyes de organización perceptual que se aplican muy bien a la parte visual y que más adelante decidieron, oiga, esto también se aplica a una cantidad de modalidades. Al sonido, se aplica a la parte táctil, empezaron a encontrar que eso era algo un poco más grande que solo la parte visual. Una de esas leyes de organización perceptual, el cómo reconocemos un objeto, no sé, yo me pongo a mirar aquí, yo reconozco una cantidad de personas, ¿cómo reconozco yo que cada uno de esos visualmente, cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo reconozco que este objeto que está aquí enfrente de mí, ustedes que lo están viendo ahí, es un objeto distinto de lo que soy yo? O sea, desde la parte visual eso es un problema, ¿no? Y, como les digo,
Aparte, los gestaltistas llegaron a una serie de leyes, llamaron ellos, ¿no? Una de estas es Tapragnans, que quiere decir buena figura. ¿Qué ven ahí ustedes en ese dibujito? Un triángulo y un rectángulo. ¿Y por qué no vemos un polígono de 11 lados? Si uno se sienta y trata, le cuesta mucho trabajo ver un polígono de 11 lados. Vemos eso, un triángulo y un rectángulo. Difícil. Este, la ley de similitud, ¿qué hay ahí? ¿Por qué vemos ese 2 tan claro? Porque estamos agrupando lo negro distinto de lo blanco, ¿cierto? Y si yo les digo agrúpenlo del mismo tamaño, nos cuesta un trabajo inmenso. Entonces hay agrupaciones, objetos similares son más fáciles de agrupar que de otros, y dentro de esos hay unas jerarquías. Está la ley de continuidad, ¿no? Puntos que van, generalmente uno quiere que sigan. Entonces, uno en este par de líneas uno ve A, B y C y D muy fácil, pero así de primera vista uno no ve A, D, ni C, A, B. También le cuesta uno trabajo, está como rompiendo cosas, ¿no? Estas son leyes muy primitivas, ¿no? Eso es un proceso, ellos lo llaman leyes, pero realmente es un proceso sensorial, perceptual y cognitivo, muy primitivo, allá adentro nuestro, que nos está ayudando a ver cosas y no ayudando a ver otras. Ley de proximidad, ¿no? Uno aquí, esto ya, pues sí, obviamente está agrupado de a dos, intentan agrupar de a cinco. Pues le queda a uno difícil, ¿no? Son cosas muy sencillas, destino común. Si ustedes todos de pronto empiezan a moverse para allá y uno se empieza a mover para allá, pues inmediatamente uno lo nota, así es distinto, ¿no? El significado de familiaridad, si de repente aquí aparece algo que ustedes no entienden, eso resalta inmediatamente. Este es muy importante, plano frontal contra plano posterior. Cierren los ojos todos inmediatamente. ¿De qué color es el piso? Llevan sentados aquí, yo creo que una hora, no sé cuánto. ¿Por qué nos ponen a pensar que el color es el piso y yo no me acuerdo? Resulta y sucede que cuando las cosas están en el plano posterior y no cambian, el cerebro dice, ah, yo ya sé qué es eso, yo no le pongo más bolas a eso, porque es una cantidad de energía que estoy usando, más bien le pongo cuidado al plano frontal que sí está cambiando, o cualquier cosa que esté cambiando. De ahí vamos a ver, sale el contrapunto en música. Un plano frontal, o muchos planos frontales jugando, uno está uno jugando con eso, qué pongo atrás y qué pongo adelante, todo el tiempo. En la pintura, en el arte, todo el tiempo está uno jugando con esto. ¿Qué pongo atrás y qué traigo adelante? Muy importante, contexto y pertenencia. Pues estos, ustedes han visto estas cantidades, me imagino. Pero hay gente que le cuesta trabajo ver estas cosas. ¿Ahí hay una mujer joven o hay una mujer vieja? ¿Quién ve la joven? Joven, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Quién ve la vieja? Ni les digo lo que los psicólogos dicen de esto, ¿no? Sería como complicado. ¿Qué es lo que identificamos que es joven o viejo? ¿Cómo sabemos? ¿Y quién puede saltar del joven a viejo rápido, fácil? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué es lo que están haciendo? Pues si uno se pone a pensar, hay ciertos elementos ahí que son compartidos, obviamente todos, ¿no? Pero, ups, esto no, no. Se apagó. Algo no estoy haciendo yo bien aquí. Eso sí está como curioso. Gracias. Si ven este, por ejemplo, de acá, ¿qué es? En la mujer joven, un collar, exacto. Y en la mujer vieja, la boca. Y esto que está aquí, la nariz de la vieja, la mandíbula de la joven. ¿Ya lo vieron todos? Sí, bien, más o menos. Entonces uno tiende a pasar según el contexto, todo esto que está aquí, ¿no? A organizar objetos según cómo los va entendiendo. Este es un clásico. No vayan a decir qué es todavía. Acá hay algo. Y hagan el esfuerzo de ver qué hay, no digan qué es y cuando lo vean simplemente levanten la mano. Ahí hay algo, créanme. Okay.
Yo les voy a decir qué es, pero en el momento en que yo les diga qué es, les voy a arruinar a todos la posibilidad de no verlo. Vamos a hacer ese ejercicio. ¿Qué hay ahí? Ahí hay un perro dálmata. ¿Lo ven? Aquí está la pata, la otra pata, la cabeza. Hay un árbol ahí atrás. Hay como una escena. El perro está comiendo algo, haciendo algo. ¿Sí? ¿Ya lo vieron todos? ¿Ya todos lo vieron? ¿Sí? Traten de no verlo. Hace 5 segundos, 10 segundos no lo podían ver. ¿Por qué no podemos devolvernos a la experiencia de no verlo? ¿Por qué en el momento en que reconocemos un objeto en una escena, de repente no podemos no reconocerlo? Resulta usted que esos patrones perceptuales son realmente fuertes. Son tan fuertes que si ustedes son músicos y han pasado por esta, que es que uno se siente y estudia una obra musical y la estudia y la estudia y la estudia, de pronto dicen, uy, la aprendí mal, estas notas no son, voy a corregirlas. Si uno se demoró un mes aprendiendo eso, se va a demorar 3 meses tratando de olvidar y volver a aprender. Es lo mismo. Y si uno va más allá, hay gente que habla de estos patrones, ya no solo como patrones físicos, emociones, sino patrones emocionales, patrones culturales, patrones de cualquier cosa que le ayuden a encontrar uno un ordenamiento en una escena, cualquiera que sea. Eso el cerebro inmediatamente lo reconoce y se agarra de eso porque le ayuda a ordenar el mundo, que es parte de la función de la percepción. Entonces, desordenar el mundo, eso no le gusta al cerebro. Yo ya estaba tranquilo con el perro, ¿por qué me va a decir que eso es otra cosa? Ya no lo puedo hacer. Entonces, en la parte visual es muy fácil ver todo esto. Y en la parte auditiva, ¿cómo es esto? Entonces, en la parte de visión, en la parte visual, tenemos el objeto visual, identificación de regiones, de bordes. Y en el sonido, ¿cómo decide uno que este sonido es distinto que este? ¿Qué es lo que le permite a uno decidir cuáles son las diferencias entre los dos sonidos? Y en el estudio de lo que se llaman objetos sonoros, hay una cantidad de corrientes. Hay una corriente morfológica, acústica, de acuerdo a sus características predominantemente físicas, ¿no? La frecuencia, el nivel. Hay una psicoacústica, hay una semiótica y semántica, su significado dentro de un entorno musical o en un entorno de sonido, y estéticas también. Music concreta, otra vez, Pierre Schaeffer, parte de lo que estaban haciendo era organizar una cantidad de sonidos para poder jugar con ellos en composición. Y para organizar esos sonidos necesitan clasificarlos. Y para clasificarlos les tocó realmente, tal cual, inventarse un medio para decir, ah, este tiene un ataque de tal manera, o tiene un ataque de esta otra manera, o su plano armónica, o sea, cuántas frecuencias produce, cómo decaen, cómo es el plano melódico, si todo eso lo fueron describiendo uno a uno, sonido por sonido, que es lo que hoy en día se usa en computadores para organizar sonidos en librerías de sonidos. Puerta que suena duro, puerta que no, está haciendo el mismo ejercicio. En los años 50 para atrás no existían. Gray en el 77, en un estudio muy famoso en el cual decide, en vez de seguir esa cuestión morfológica, decide preguntarle a la gente, ¿este sonido y este sonido se parecen o no? Y es pares y pares de sonidos y pares y pares de sonido, y usan una técnica de estadística, llega a unos mapas donde, por ejemplo, la trompeta y el fagot, la gente los asocia como instrumentos parecidos. En esos estudios, ojo, eso no se puede universalizar, ¿no? Y encuentra como clústeres de ciertos sonidos que son similares, similares de alguna manera. Schaeffer, Murray Schaeffer, tiene una gran obra explicando, entre otras cosas, algo que él llama soundscapes, y toma muchos elementos, conceptos de la psicología gestal, como la figura, la escena o contexto, el campo, ¿no? Pero además de eso empieza a notar otras cosas. Cuando uno navega en un espacio físico, si yo llego a una ciudad y me dicen, nos encontramos en el árbol grande que está al lado de la plaza, algo reconocible. Cuando yo llego aquí a la ciudad, uno reconoce los sonidos de las sirenas. Inmediatamente, si usted no se pone a pensar en estas cosas, pero si uno tiene una
un trabajo con el sonido y uno crea un espacio sonoro y mete unas ambulancias ahí, inmediatamente la gente se va a relacionar eso con una ciudad. No es que no haya ambulancias en los pueblos, pero por alguna razón, ese sonido de ambulancia es ciudad. Hay algunos keynotes, hay señales y hay soundmarks, que es lo que llama él, que son unos puntos de referencia auditiva. Y hay mucha gente que ha tomado esto y lo ha llevado a cosas como, por ejemplo, ir a grabar las campanas de las iglesias de los pueblos. Durante mucho tiempo, esos eran esos soundmarks, esos puntos de referencia auditiva. Ningún pueblo tenía una campana que sonara igual a la otra, ni que tañera de igual manera, y tenía todo un método de transmitir una cantidad de información a partir de su sonido. Trevor Wishart tiene otro lenguaje con el Sound Landscape, y él habla de la importancia de estas tres cosas: el reconocimiento de los objetos sonoros, la disposición de esos objetos en el espacio sonoro y la naturaleza del espacio acústico, del espacio sonoro. Esas tres cosas son absolutamente esenciales para él, para poder empezar a determinar cuáles y qué objetos hay en un espacio sonoro y cómo se relacionan. De Wishart, entonces, uno encuentra gráficas como esta, donde ahí es tiempo contra frecuencia y timbre, el timbre del instrumento. Y si uno lo ve así, pues parecería algo visual. Al cortarlo, son tres sonidos completamente distintos, que durante el tiempo, a través del tiempo, que es algo que pasa con el sonido, lo podemos agrupar como si fuera un objeto. Pero si no, si solo oigo un pedacito, voy a escuchar tres sonidos distintos. Eso tiene la capacidad y eso empieza a crear una cantidad de problemas adicionales en cómo reconocemos objetos sonoros. Porque si hay un objeto sonoro que necesito ir 20 minutos para reconocerlo, si solo lo oigo 10 minutos, no lo voy a reconocer. Arquetipos, él empieza a hablar de arquetipos sonoros. No, hay unos arquetipos sonoros, como por ejemplo el sonido del océano. ¿No? Uno lo reconoce ahí mismo, pues para los que hayan visto el mar, ¿no? Porque si uno se va al Amazonas tendrán lo mismo, pero me imagino que dirán que ese es el Amazonas, no sé. Pero al analizar eso físicamente, encuentra uno, hay una curvas de amplitud, una cantidad de cosas que se pueden reconocer dentro de esos objetos sonoros que nos permite crear lo que él llama arquetipos. Y con eso, con esos arquetipos uno puede empezar a jugar. Ese sonido de las puertas. Inmediatamente uno las usa con miedo, con que se metió alguien a la casa, con que algo está pasando, ¿no? Arquetipos sonoros, y la mayoría de esos son creados. ¿Cuántas personas realmente han escuchado la puerta de su casa así y han creído que son ladrones simplemente porque fue una experiencia propia y no porque lo prendieron en la televisión y se lo enseñaron? Entonces estamos empezando a condicionar culturalmente todos esos arquetipos, pero también sirven para jugar. Esta es una obra que hice pensando en eso, en un coloquio de videoarte. Es una obra muy pequeña, donde se hablaba de esos arquetipos. Es una obra de audiovisual, ¿no?
esa obra pues es cortita, como vieron, es la historia de un suicidio, de una persona que se colgó. Y a través de arquetipos uno cuenta la historia de un espacio que supuestamente está vacío, pero conoce una realidad que nadie vio, que fue ese suicidio. Esa era la idea detrás de eso. Pero lo que iba era, toda esa cantidad de sonidos, son sonidos realizados en ese espacio. Y se usan como arquetipos, ¿no? Ese arquetipo del sonido de la madera, como con esfuerzo, ¿no? Eso uno lo siente como esforzándose, como lento, como forzado. La presión, uno siente eso como ya presión. Una cantidad de arquetipos muy sencillos que se usan ya en una cuestión creativa. Este es otro ejemplo, no lo voy a poner todo porque nosotros los que hacemos de vez en cuando música electroacústica, yo creo que, no sé por qué nos da por hacer horas de 15, 20, 30 minutos, no sé, pero esta no se demora, es poco cortica, solo se demora 9 minutos, pero para que oigan un poquito también en otro ámbito. Si yo les dijera, bueno, ahí hay un tema central, ahí hay música, esa es la primera pregunta que a veces le dicen, uy, voy a preguntar esto con calma, o esos son solo ruidos, o hay algo que lo ata, o ahí hay una historia que está contando, ¿qué hay? ¿Hay una narrativa? ¿Qué es lo que hay ahí? Porque si uno oye los 9 minutos, 9 y pico que dura esta obra, uno, por lo menos la mayoría de las personas, encuentran una narrativa, hay una historia, hay algo que ata esto de alguna manera. Y cuando uno hace esa pregunta, bueno, ¿y qué es lo que lo ata? Pues ya no es ni el timbre ni la música que uno conoce desde la parte rítmica ni la parte melódica ni nada de esos términos tradicionalmente entendidos, pero sin embargo lo son, ahí están, pero de otra manera. Y entonces, ¿qué es lo que lo ata? Es un reconocimiento de objetos que están haciendo algo, que participan de algo y que son, de alguna manera, están alimentando algo, que en este caso está en el título,
Este es un compositor coreano. Estuvimos colaborando, yo colaboré con él en el año 2000 para hacer esta pieza. Duramos 7 meses armándola. No tiene ningún efecto de esos efecticos de ecualizaciones y cosas, ¿no? Todos son sonidos grabados y sumados canales por canales por canales por canales. No quería tener ningún efecto. Entonces nos demoramos bastante. Mi dong en coreano quiere decir como el temblor, un temblor, una como cuando uno le da escalofrío, ese temblor así como ese. Y toda la obra está relacionada con ese sentimiento, con esa circularidad de ese sentimiento, con esa vibración muy leve. Y eso, aunque uno, y él dice, yo a mí no me gusta describir mis piezas, yo quiero escuchar qué escucha la gente. Porque si yo digo esto desde el principio, pues ya estamos todos sabiendo qué es lo que estamos hablando y eso lo colorea uno la percepción de la obra, ¿no? Pero si uno va y escucha en este caso esta obra, pues encuentra que hay algo que la ata, hay algo que la amarra. Y en este caso es esa vibración, ¿no? Ese sentido de vibración. ¿Cómo se escribe esto? Si yo voy a darle esto a la posteridad de alguien, pues no son, ya no son una partitura normal y común y corriente. ¿De qué estoy hablando? Ya no se pueden hablar solo de objetos, sino de procesos. Y empieza uno a entender una cosa inmediatamente en la música, en el sonido en general. Los objetos son procesos, no son algo estático, no es esto como esto que está aquí quietito. No, hay un proceso siempre incluido dentro de ese sonido. Y es un proceso que uno o reconoce porque es natural, o se lo tienen que explicar a uno porque uno no sabe exactamente qué es, cómo lo hizo. Entonces las partituras de este tipo de músicas son bastante complejas, porque tiene uno que explicar todo lo que hizo, crear todos los formatos para explicar los procesos y llegar a unas cosas realmente complicadas, donde hay notación musical, donde hay notación rítmica, donde hay una cantidad de notaciones, pero también hay una cantidad de procesos, notación de procesos, notación de procesos de espacio, notación de procesos de texturas, una cantidad de cosas que hacen que esto ya sea, sea un poco más complejo, o bastante más complejo, ¿no? Entonces, el objeto sonoro, que es a donde vamos, empieza a ser algo un poquito distinto que el objeto visual. El objeto sonoro tiene en sí un proceso incorporado. Y Albert Bregman, en el año 90, escribe un libro bastante grande, donde se sienta a describir en su perspectiva lo que él piensa que es esa relación de esos objetos sonoros en un espacio sonoro. Y él lo llama un stream auditivo. O sea, tiene que estar en el tiempo. Inmediatamente eso genera procesos. Cualquier cosa en el tiempo va a generar un proceso, ¿no? Entonces es una agrupación perceptual a partir de procesos neurales. Ya está hablando de cosas cognitivas. Ya no es algo que está ahí simplemente que observo o que escucho, sino que hay una interpretación que me permite decir, ah, sí, eso es un vaso en lo visual, o eso es un sonido de mi voz, en lo acústico, en la parte de sonido, ¿no? Y entonces él habla de dos maneras de cómo se pueden llegar a esos objetos sonoros. Uno es una cuestión primitiva, que es automática, y otra cosa es una cuestión basada en patrones y esquemas que son aprendidos. Y él, esa segunda parte, la deja a un lado, dice, yo no me quiero meter con eso. Y trabaja toda la parte de integración secuencial, de cómo se agrupan sonidos a través de frecuencias, de intensidad, de timbre, pero deja toda la parte de análisis cognitivo por fuera, que es la parte de esquemas y patrones, porque él dice, yo no es mi campo, no quiero entrar ahí. Y descubre, entre todos sus estudios, algo que agrupa sonidos para que uno diga, ah sí, eso es un sonido que es un objeto. Porque si uno mira mi voz, una cantidad de frecuencias cambiando, todas distinto, algunas se apagan en el tiempo más rápido que otras, ¿cómo decide el cerebro que eso es solo un grupo y un objeto único? Es lo que él está buscando. Y él encuentra algunas cosas interesantes. Si los sonidos empiezan y tienen la misma frecuencia fundamental, generalmente se agrupan. Si los sonidos tienen el mismo tipo de armonicidad, una armonicidad simple, por ejemplo, 2, 3, 4, 5, 6 veces la frecuencia fundamental, generalmente se agrupan.
las características de los armónicos altos y bajos, si cambian distintos los bajos y los altos, pero todos cambian al mismo tiempo lo mismo, se agrupan. Si los, la regularidad espectral, cuánta frecuencia y en qué áreas de frecuencias están, se agrupa ese sonido como un solo objeto, ¿no? Los ataques, si los ataques son rápidos, como este, ¿no? Un ataque rápido, o lentos, ¿no? Tienden a agruparse. Y la localización, el hecho de que todos los sonidos, todas esas frecuencias lleguen del mismo sitio, nos ayudan a agruparlo como un solo objeto. Y de esto hay una cantidad de ejemplos que él produce. En este, que es una cosa visual muy sencilla, se da uno cuenta que también trabajan, que son multimodales, ya no solamente estamos hablando de solo sonido, sino que trabaja también en la parte visual. Si ustedes miran esos gráficos de ahí abajo, pues ese primero de la izquierda, es más difícil segregar esas dos líneas que en el segundo, el que sigue, que están separadas más ampliamente. Lo mismo cuando comprimo el tiempo, si yo comprimo el tiempo, inmediatamente se segregan, así visualmente nomás, ¿no? Esas líneas. Entonces hay segregación básica. Este es un caso ya auditivo. Lento, pues uno oye casi como una melodía, pero rápido. Oye uno dos líneas. Pa, 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 pi, 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 para arriba, ¿no? Y empieza a haber, como siempre, problemitas. En cómo agrupamos y reconocemos objetos sonoros, pues hay alguna información que nos permite recoger cosas rítmicas, ¿no? Es un ritmo ahí, ¿no? Y pasa que cuando yo oigo eso, que está cerquita en frecuencia, es distinto que si cuando yo oigo eso y está alejado en frecuencia. Un error común que cometen los estudiantes de composición al principio es hacer esto. Ah, como sí, claro, yo puedo poner este ritmo y lo pongo bien separado, pero tú sabes que ese ritmo no existe. Ya lo van a oír. Esto es separado. Ya se segregó para mí en dos líneas. Una alta y una baja. Facilito. Y la que sigue es cuando están cerca. Ahí está el patrón rítmico. Tiriri, 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 ¿no? Ese sí lo reconozco fácil. Y ese no se abre tan rápido. Eventualmente se empieza a segregar, ¿no? Entonces yo puedo crear un patrón rítmico que con el tempo no cambia mucho y un patrón rítmico que ni siquiera está ahí, a pesar de que está escrito, no lo voy a escuchar. Más, los efectos de repetición son bastante curiosos. Si yo solo tengo dos, uno oye ese ritmo, tiriri, tiriri, ¿cierto? Hasta cuatro. Ya empieza a segregarse uno y empieza a unir el bajo solo y el de arriba solo. Y ahí ya es más obvio, ¿no? ¿Qué pasa? Que la repetición tiene el mismo efecto del cuento del piso, de qué color es el piso. Es que en el momento en que el cerebro encuentra que eso no está cambiando, le deja de poner atención y se pone a poner atención a otras cosas. Y generalmente pasa entre 3 y 4 repeticiones. Más de 3 o 4 repeticiones el cerebro dice, ah, eso no está cambiando. ¡Pum! Lo deja a un lado. Y pues hay cosas como distractores melódicos, ¿no? Ahí hay una canción conocida. Ahí está, créanme. Vamos a empezar a separarlas. Cuando la escuchen, levanten la mano.
4. Queda una, creo. ¿La oyeron? No puedo cantarla, creo, pero es María, tenía un corderito. Uno puede esconder cosas y sacarlas y volverlas a meter y esconderlas y sacarlas, entonces se puede empezar a jugar con toda esta, con esos objetos. Lo interesante es que mientras no se segregan, tenemos un solo objeto, muy complejo que no entendemos bien qué es. En el momento en que se segrega, tenemos dos objetos. Entonces los objetos sonoros tampoco son estables ni son fijos, cambian con el tiempo. Esto empieza como a parecerse más a la vida diaria del ser humano, lo cual es bastante interesante. Este también es el último que muestro, esto es para seguir. Dos tonos. Bueno, entonces puede estar hacia abajo o hacia arriba. Va para abajo, para arriba. ¿Es hacia abajo o hacia arriba? Con solo dos tonos de interferencia, y le metí dos soniditos al lado, eso se vuelve muy confuso. Antes estaba muy sencillo, ¿cierto? Esto era sencillísimo. Fácil, para abajo o para arriba. Pero este... Este... Se vuelve muy complejo, ya no estoy tan seguro si eso va para abajo o para arriba. Pero lo más interesante es el último. ¿Qué pasa si yo pongo una línea de esos sonidos que están interfiriendo por varios? No sé por qué no es este, perdón. Facilísimo. Pues creo yo, no sé. ¿Hacia arriba? ¿Por qué? Porque inmediatamente segregamos eso en dos objetos. Algo que está arriba cambiando y una línea abajo que está fija. Fácil. Entonces, hay una cantidad de estos ejemplos. Este. Son dos líneas, una subiendo y una bajando, del mismo tipo de sonido. Inmediatamente lo que uno oye es como si eso rebotara. Y empieza uno a darse cuenta de cosas como todas esas leyes y tratados de conducción de voces están basadas en una cantidad de cuestiones perceptuales, muchas de ellas. Si cruzo voces, no voy a oír la línea bajando, voy a ir rebotando esto. Entonces hay que cambiar el timbre. Si cambio el timbre del instrumento, si cambio el timbre de la voz, ta, ta, ta. Entonces empieza uno a encontrar una cantidad de información empírica de todo esto perceptual que solo viene a darse hasta los años de 1900 y para adelante, que ya se venía trabajando, ¿no? Continuidad. ¿Qué dice ahí? ¿Qué se ve ahí? Muy difícil saber, pero si yo le pongo un fondo, aparecen unas Bs mayúsculas. Pero si uno lo quita... Y uno lo trata de mirar ahí, a una, ahí todavía le queda uno con un trabajito. Pero ya sabe uno que está ahí. Pero aquí ya se vuelve mucho más sencillo. Fondo contra algo frontal, ¿no? Conocemos dos cosas distintas. En la parte auditiva pasa lo mismo. Si yo tengo un silencio, tengo un sonido y tengo un silencio, pues eso se oye como un hueco en la mitad. Pero en el momento que yo ya no oigo un sonido, miren lo que pasa. Llega un momento en que uno dice ese tono como si estuviera siguiendo derecho. No está, ahí hay un hueco en la mitad todavía. Pasa lo mismo.
Y esto lo encuentra uno en música en todos lados. Es que no nos hemos dado puesto a pensarlo desde la parte de psicoacústica o de percepción. Pero ahí está pasando lo mismo. Hay una línea melódica que está siendo segregada de arriba. Entonces son una cantidad de ejemplos de esta parte de perceptual. Y obviamente empieza uno a pensar, bueno, está la visión, está la audición, estamos encontrando que esas cosas funcionan en uno y en el otro. ¿Cómo interaccionan? ¿No? Ustedes, yo no sé si han visto los ventrílocos. Los ventrílocos son una cosa interesante porque uno está seguro que ese coso está hablando, si lo hacen bien. Y lo que está sucediendo ahí es algo perceptual interesante, y es que el cerebro anula la parte auditiva y se fija en la parte visual. Digo, al contrario, anula la parte, no, sí, perdón, anula la parte auditiva y se pone a mirar la parte visual, ¿no? Si yo hago así, pues yo no soy muy mal ventríloco, yo no serviría para eso, pero la gente que lo hace bien, uno la parte visual es como que se monta sobre la parte auditiva, ¿no? Pero hay un efecto que es bastante interesante que se llama el efecto McGurk. Este señor va a decir algo. Con los ojos abiertos, mírenlo y me dicen qué dice. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. ¿Qué está diciendo? Ba, ba. ¿Cómo así? Pero con los ojos abiertos vuelvan a escuchar. Ba, ba. Ba, 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 ba. Lo que está grabado es lo que ustedes oyeron cuando cerraron los ojos. Pero la parte visual, uno oye da, da con D, ¿no? Lo que está grabado visualmente es ga, ga con G. Y lo que está grabado auditivamente es ba, ba con B. Y la mezcla del ba, ba auditivo con el ga, ga visual produce en la cabeza algo que es da, da. Más problemas. ¿Ah? Claro, entonces empieza uno a dar cuenta, sabores, colores. Yo estudiaba y trabajé después un tiempo en la Universidad de Miami y tenía un auditorio muy bonito. Y un día les dio por pintar el auditorio. Entonces lo pintaron muy a la muy florida, lleno de colores y colores y colores. Y entonces empezaba en un color rojo oscuro y llegaba hasta amarillo por arriba. Pasaba por toda una gama de colores. A la semana publicaron un artículo, yo no sé quién, que habían cambiado la acústica de la sala y que eso sonaba increíblemente mejor. Lo único que habían hecho era pintar las paredes. Y todo el mundo se sentaba ahí y aseguraba que habían cambiado la acústica. Hay una cantidad de cosas que se llaman multimodales y empieza uno a tener una cantidad de problemas sobre cómo influyen unas cosas con otras. Ya en estudios ya un poco más comerciales, de teatros en casa, de cómo sabe uno qué distancia poner la televisión, qué tan grande debe ser, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de estudios de percepción que se montan sobre la idea de qué tanto necesito yo que tener un sonido, a qué nivel con respecto a la pantalla, porque si lo tengo muy bajito, lo voy a segregar, ya no hay sincronía, aunque sí esté perfectamente sincronizado. Y hay una cantidad de estudios de estos muy recientes. Y pues yo quisiera llegar otra vez a esa nubecita con la pregunta. Ya vamos a terminar, porque de aquí para adelante no se sabe mucho. ¿Qué son esos mapas cognitivos? Porque en la parte perceptiva uno puede analizar, medir, todo esto que estábamos mirando. Objetos, o podemos hablar de objetos sonoros, de objetos visuales. Pero efectivamente lo que estamos intentando es llegar a un consenso de saber qué es lo que está pasando acá. Y hay una cantidad de información perceptual que nos está creando una cantidad de ruido, mucho ruido. ¿Y qué es un mapa cognitivo? ¿No? Y cuando uno empieza a hablar del espacio cognitivo, eso empieza uno a involucrar de todo. Porque empiezas a involucrar el tiempo, empiezas a involucrar la experiencia personal, empiezas a involucrar los espacios conocidos, los desconocidos, los imaginarios, empiezas a involucrar todos los sentidos. Todo
la experiencia del ser humano que reside en la cabeza, que no es toda la experiencia del ser humano, ni mucho menos, pero toda la que reside en la cabeza, es la que crea estas metáforas cognitivas, estos mapas cognitivos. Y empieza uno a darse cuenta que ya no se puede estudiar solamente el sonido, ni solamente la parte visual, ni solamente la parte de emociones, ni solamente la parte psicológica, ni solamente la parte de teoría musical, ni la de arquitectura, porque la experiencia humana, ese mapa cognitivo, es holístico, no hay nada que hacer, de ahí no nos podemos escapar. Y por eso no se sabe mucho, porque cuando yo hablo de esto y me oigo hablar ahorita de esto, digo, ¿y cómo se estudia eso? A través de los estudios de muchas áreas, de geografía, teoría musical, de teoría visual, de una cantidad de disciplinas, han surgido una cantidad de metáforas con el espacio cognitivo. Imágenes espaciales, esquemas espaciales, imágenes del ambiente, mapas mentales, que no son los mapitos mentales que hoy hay software ahí que hace mi hombre, no, mapas mentales del entorno, atlases cognitivos, bueno, todo esto que está aquí. Y igual, no hay un consenso de qué es o qué no es. Generalmente se refieren a ciertas disciplinas de cierta manera, con cierto lenguaje. Y padecemos de una confusión inmensa en tratar de resolver una confusión más grande. Entonces, ¿por dónde nos aproximamos a eso? Hay algunos que empiezan a tocar cosas que son interesantes. Johnson, cuando habla de spatial schemata, de esquemas mentales, él habla de unas representaciones cognitivas y empieza a hablar de relaciones. Esto es muy importante. Hasta hace poco, en todos esos estudios que estábamos viendo, se estaba hablando de estos objetos como unos objetos casi que estáticos o relacionados en una modalidad, sonido visual o sonido con visual si es el cine o qué, o con el texto. Pero ya cuando empieza uno a hablar sobre relaciones elementales entre objetos en un espacio, esas relaciones son como las relaciones humanas. Uno se relaciona de infinidad de maneras. Y empieza uno a ver que hay algunos conceptos que son básicos en esas relaciones. Y para Johnson, en el 87, en una obra, él describe una cantidad, estos solo son algunos, que son como unos conceptos muy básicos que vamos a encontrar en muchísimas de las relaciones con cualquier cosa. Ya no estamos hablando solo del espacio auditivo, sino del espacio y de objetos dentro de un contenedor. Y uno de esos es precisamente el contenedor. Estamos en algún sitio. Las cosas residen en algún lugar, no nos cuesta mucho trabajo pensar un espacio, y aún un espacio infinito es un contenedor. Pero también en esos contenedores hay caminos y hay recorridos. Yo puedo ir de aquí hasta allá, yo puedo moverme hacia aquí, hacia allá, subir una montaña por acá o por acá, recorrer una melodía, recorrer una armonía, recorrer el color, recorrer una narrativa. Son cosas muy generales, tocan muchas cosas, las superficies, dónde para una cosa y empieza la otra. ¿Cómo se arman colecciones de cosas? Ustedes me ven como un ser entero, no me ven el hígado y el corazón y los pulmones y todo separado, porque eso soy yo, pero de alguna manera todo lo recogen y lo ven como una sola cosa. Los bloqueos. Yo voy hacia algún lado y hay algo que bloquea, en esas relaciones se habla de, si yo me estoy moviendo, estoy caminando, estoy recorriendo un territorio, un contenedor, hay bloqueos, hay sitios donde puedo recorrer, otros que no, hay ciclos, cosas que se repiten, ¿no? Estos son conceptos muy básicos. Partes y enteros, ¿no? Esto es parte de, y esto es el entero de, llenos y vacíos, cercas y lejos, centros y periferias. Todo esto son unos conceptos cognitivos ya. Ya no estamos hablando de cosas físicas allá afuera, sino de patrones mentales, patrones cognitivos. Y uno encuentra que dentro de todos esos estudios, de esos mapas mentales y de esos mapas cognitivos, hay unas cuestiones que resaltan una y otra vez. La primera es que esos mapas no son una descripción idéntica a la realidad, o sea, no es como un mapa topográfico, eso que decía al principio, no existe eso, son fluidos, cambian, cuando uno pone a la gente a pensar, bueno, pinte cómo es la sabana de Bogotá,
Entonces uno pinta la casa, no sé qué, no sé qué, y la sabana, y por allá está Estados Unidos lejos. O por allá está Chía. O por allá, y eso es por allá. O como cuando uno va al campo y le dicen, ¿qué tal usted? No, eso es aquí a 15 minutos, su merced. Y uno va y camina dos o tres días y uno dice, 15 minutos, ¿a qué horas? Porque hay un mapa dinámico adentro que tiene que ser, y está cambiando todo el tiempo según la experiencia que uno tiene de un espacio, de un lugar. Son plásticos en el sentido que se mueven, cambian todo el tiempo, ¿no? En el momento en que algo entra a ese espacio, lo cambia, ¿no? La gente que ahora está saliendo, que está entrando, cambia este espacio, cambia la acústica físicamente, cambia el espacio, cambia la dinámica, cambia la, una persona sale de energía, de bueno, son plásticos, todo el tiempo se están cambiando, reinventando, moviéndose, son dinámicos, ¿no? Nunca, nunca pueden describir, nunca, la totalidad de algo, nunca. O sea, lo que está aquí adentro, siento decirles, no es la realidad, es nuestra realidad individual de cada uno, ¿sí? Es nuestro mapa cognitivo, pero nunca voy a poder describir lo que es, no voy a tener la capacidad de tener toda la información y describirlo exactamente como es, porque eso no sucede aquí arriba. Entonces tenemos informaciones parciales todo el tiempo y son subjetivos. Cada uno de nosotros tiene un mapita de este espacio. Si ponemos a pintar este espacio aquí hoy, vamos a encontrar, yo no sé cuántos somos, 70, yo no sé cuántos seremos, mapas distintos. Todos, algunos son egocéntricos, otros son comunitarios, otros son desde afuera, otros son desde adentro. Una cantidad de mapas de cómo vivimos un espacio, ¿no? Entonces, y dentro de esos mapas cognitivos aparecen unos tipos. Los básicos que uno encuentra por todos lados son los geográficos, mapas en la cabeza de cómo uno se manifiesta algo geográficamente allá afuera, cómo se manifiesta en el cerebro. Temporales, en el momento en que hay tiempo, yo me voy a demorar 5 minutos más en esta charla, me voy a demorar 10 minutos menos. Causales, hay causalidad, si me demoro media hora se me van a ir todos. Son mapas mentales, relacionales. Si me demoro 2 días, no me van a querer. Todo está en relación con todo, todo está cambiando con todo, todo se vuelve causa de todo, todo se vuelve, están en el tiempo. Esto está bastante más complicado que simplemente ir a oír unas ondas sinusoidales y decidir que es que el oído simplemente está escuchando esto. Estamos hablando ya de un proceso mucho más grande. Y hay uno al final, del cual habla un geógrafo japonés, que me gusta mucho su obra, y él se habla de un mapa mental mítico. Porque cuando uno empieza a mirar todas estas cosas, se da cuenta de eso, esto de verdad es una cuestión holística. No podemos estudiar el sonido sin estudiar el resto. No podemos relacionarnos con absolutamente nada si no miramos el resto de las cosas que están interactuando para esa relación. Y él, cuando él habla de lo mítico, él empieza a hablar sobre mapas mentales que retratan o intentan, y lo mira desde ahí, desde un mapa mental, ¿no? Intentan recoger todo un ordenamiento del espacio, porque en últimas lo que se está tratando de ordenar en la cabeza de uno es un espacio. ¿Cómo nos estamos ordenando aquí? ¿Cómo reconozco yo este espacio? ¿Cómo hago para que esto no se caiga aquí del piso para abajo o se suba la gente para arriba de pronto? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Esto es una cantidad de mapas mentales que me está ayudando a entender este espacio, a reconocerlo y a ordenarlo. Ya hablando de mapas cosmogónicos, las cosmogonías de los pueblos ancestrales, por ejemplo, desde esta persona japonesa, este lituano, él vería esto como un mapa cognitivo mítico, donde se intenta ya ni siquiera ordenar este espacio, ni siquiera ordenar esta sabana de Bogotá, ni siquiera no, es ordenar el todo, todo. Ya no es ni siquiera una experiencia de aquí, local, sino es el ordenar el todo. Y es ahí donde uno empieza a entender que hay
Las cosas nos están complicando bastante, porque es muy fácil, vuelvo y digo, analizar audio, analizar video, analizar una cantidad de cosas desde ahí, eso lo entendemos rapidito. Pero en el momento en que nos toca sentarnos, es como analizar todas las relaciones humanas para poder entender un espacio, eso se complica inmediatamente. Yo los quiero dejar con una inquietud, ya para podernos ir. En los últimos años he estado investigando algo que me ha llamado mucho la atención, y es, en general, cuando ya nos devolvemos otra vez a lo físico, esos tres espacios que encontrábamos por allá al principio de la charla, se repiten y vuelven y aparecen en muchas modalidades. Y son esos espacios en la acústica en donde hay un espacio muy cercano, que nos da una información del objeto sonoro, una cantidad de información del objeto sonoro. Hay un espacio intermedio que colorea el sonido, que no es bueno en muchas ocasiones porque altera el sonido de la fuente, pero nos da una cantidad de información sobre el espacio donde está la fuente del contenedor. Y hay un tercer espacio que aparece y que hemos estado investigando, que es un espacio bien curioso. Yo lo he llamado un espacio universal o sagrado, y los otros los he llamado un espacio individual y comunitario. En ese espacio universal, en lo acústico, es un espacio donde es una reverberación muy extraña, nos envuelve el sonido completamente. Y lo que me llamó la atención fue que cuando uno va e investiga los lugares donde se practican ciertos rituales sagrados en muchas etnias, en muchos lugares, en muchas religiones, empieza uno a encontrar acústicamente una firma. Ah, eso yo lo reconozco. Y parte de esa firma es el sonido envolvente, un sonido que lo envuelve a uno, que uno no sabe de dónde viene, por dónde está. Una acústica de una iglesia gótica, ¿no? Canto gregoriano, un órgano, una iglesia, es una cuestión que te envuelve por todos lados, uno no sabe dónde está, está como por todos lados, ¿no? En una cueva, uno entra a una cueva y escucha eso y está como por todos lados. Y el por qué me parece curioso es porque en algún momento dado tuve la oportunidad de hacer una investigación sobre el sonido del vientre materno. Y acá hay una representación de ese sonido, porque no es fácil ir a grabar vientres maternos. Un segundito mientras lo encuentro. Resulta y sucede que en ese espacio, que es donde primero, que fue donde empezamos, ¿no? Primero reconocemos, tenemos esa relación con esta experiencia, es a través de la audición. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso desde el principio? El oído se genera, etcétera, etcétera. Lo que uno escucha es algo parecido a esto. Ese sonido de una cueva y una cascada que hay en una cueva al lado de Villa de Leyva, donde vivo.
Este es el sonido de la selva. Y este, si me permiten, uno más. Es el sonido, si yo cantara en un hipogeo tierra adentro. Cuando uno habla de mapas cognitivos y empiezan a hablar de esto, empieza a ver como hablar de ordenamientos y de espacios y objetos entre los espacios, y hay un orden. O sea, esto no se está cayendo, algo está manteniendo este orden. Y todas esas relaciones entre las cosas de ese orden que es tan complejo, que no entendemos muy bien y no sabemos cómo aproximarnos a eso ni cómo entenderlo, lo podemos vivir porque lo estamos viviendo todo el tiempo, a toda hora. Es así de simple. No tengo que explicar tanto, se hubieran evitado toda esta charla. Y pasa que empieza uno a encontrar esto, ahí en esos tres espacios, algo interesante. Ese espacio individual es el espacio donde el objeto individual, después está ese espacio intermedio donde están las relaciones de ese espacio, de todos los objetos dentro de un contenedor y de todos los contenedores dentro de otros contenedores y ta, 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 ta. Donde se describen todas esas relaciones y se ordena todo eso que es el espacio comunitario. Pero detrás de todo eso está este espacio. Eso es una sugerencia nomás. Que cuando uno va y encuentra una cantidad de cuestiones ya físicas que le recuerdan a uno la primera experiencia que uno tuvo en el vientre de la madre, pues se acerca uno más a estar en un espacio donde todo está con todo, porque ahí uno no reconoce ningún objeto, los sonidos son completamente borrosos. El único sonido que uno a medio aprende a reconocer es el de la madre, pero no lo reconoce como la voz de la madre, sino como un canto. Eso es lo que uno oye. En ese momento, ese tercer espacio adquiere una cosa interesante, y el por qué todas estas culturas religiosas, culturas tradicionales, van a esos lugares es a reconocer ese espacio, en parte. No es una teoría, es algo que se está investigando hasta ahora, pero es algo que hemos estado encontrando una y otra vez en una cantidad de espacios. Ahora, no quiere decir que ninguno de estos espacios aislados de los otros existe, ninguno. No existe el espacio individual solo, como concepto ni siquiera existe. No existe el espacio comunitario solo, no existe este otro espacio tampoco solo. Existe esa interacción entre todos esos tres espacios que son unas cosas cognitivas, pero es que es cognitivo porque es un mapa de algo que es real allá afuera, no se nos olvide eso. Todo lo que estamos tratando de entender, de llegar a conceptualizar dentro de un concepto como mapas mentales, es algo que realmente está sucediendo de afuera. Y sucede en la música, sucede en el teatro, sucede en las artes, sucede en el lenguaje, sucede en todas las modalidades, empiezan a encontrar ese lenguaje, lo individual, lo comunitario y lo universal. En acústica es algo bastante interesante porque nos empieza a generar unos espacios creativos para jugar con eso muy bonitos. Quería terminar con eso, dejarlos con esa inquietud nomás. Muchas gracias por haber aguantado tanta cosa. Los invito a reflexionar en algo que decía yo esta mañana. Lo más importante del sonido no es el sonido, es el silencio. Si no aprendemos a hacer silencio, no aprendemos a escuchar. Y
Para mí eso es sagradísimo. Eso sí está en los tres espacios. Hay que hacer silencio interior, hay que hacer silencio comunitario y hay que encontrar el silencio que hay en el universo. Porque si uno lo encuentra, si uno hace silencio, uno escucha todo. El silencio no está parte de los oídos, ¿no? Muchas gracias por estar aquí. Les agradezco mucho. Espero podernos ver algún otro día.